Estamos con el ingeniero Ricardo Hernández Campos, quien es presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal aquí en el municipio de Álamos de Mapacho, Veracruz, y miembro de la Junta Estatal en este rubro. Ingeniero, acaban de llevar a cabo una importante reunión aquí en el auditorio de la Asociación Agrícola Local de Citricultores. ¿Qué nos puede decir sobre estos trabajos que llevaron a cabo? Antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes, Chevo. Sí, como atinadamente lo dices, acabamos de tener la participación en promedio de 100 productores. Estos son representativos de los diferentes ejidos, ya que hoy, para una logística más ordenada y rápida, se han nombrado comitivas o directivas en cada uno de los ejidos, y estos vienen, reciben la capacitación y ellos lo hacen extensivo con el resto de los productores en los diferentes ejidos. Hoy se tuvo la oportunidad de contar con la participación de un área específica del Comité Estatal de Sanidad Vegetal referente al tema de inocuidad agrícola, cuyo coordinador es el ingeniero Jesús Martínez Torres, quien junto con su equipo de trabajo pues nos preparó un material para poder capacitar al productor en temas que tienen que ver con el uso y manejo de los envases vacíos producto de la aplicación que se estará realizando en los próximos días de Midacloprid y demás productos que son de origen químico. Esto es evitar en la mayor medida posible pues que haya un foco de contaminación por la presencia de estos envases. Entonces, hoy se les capacitó de cómo hacer el triple lavado, cómo hacer las acciones que les permitan manejar de manera correcta y eficiente los agroquímicos, desde cómo va a realizar la dosificación, cómo va a ser el manejo de los productos, hasta cómo tiene que hacer el procedimiento para poder manejar adecuadamente los recipientes vacíos después de que ya ha sido aplicado el producto. Ingeniero, es importante destacar ahora sí el interés de los productores para integrarse a estos programas. Decirte con mucho entusiasmo que, como atinadamente lo dices, hemos tenido muchísima participación de parte del productor. Hoy, contrario a lo que en un inicio se tenía de la apatía de los mismos, hoy están involucrados al 100% en la toma de decisiones. Ellos mismos se siente su participación. Y decirte con agrado que teníamos pronosticado para esta primera aplicación 44 mil hectáreas, de las cuales hemos rebasado la meta, ya vamos más de 45 mil hectáreas registradas y la gente sigue llegando a la Junta Local de Sanidad Vegetal. Y esto ha provocado que la propia Dirección General de Sanidad Vegetal en México pues nos haya dado algunos apoyos extraordinarios, no contemplados, y que hoy, gracias a la participación del productor, pues México está volteando a vernos, a ver a Veracruz, a ver a Álamo, a ver a la citricultura, que está en riesgo latente para todo el estado de Veracruz. Pues es de vital importancia, de igual manera, la entrega de insumos que hicieron semanas atrás a todos los productores, sobre todo manteniendo la lucha intensa contra el HLV. Claro que sí, además anunciar a través de tu medio que el día de mañana también se estará haciendo la entrega a los productores orgánicos del insumo para que ellos puedan hacer la misma actividad que los productores convencionales realizan, pero ahora con su propio manejo, su propio programa de manejo y con el insumo que les vamos a dar, el cual no implica que pongan en riesgo su calidad como productor orgánico. Entonces, mañana continuamos las entregas, lo estamos haciendo en todo el municipio, son apoyos directos de la Zagarpa y Senasica, y que estos no tienen ningún costo para el productor. Pues son importantes las acciones, ingeniero, que está llevando a cabo la Junta Local de Sanidad Vegetal, así como la Junta Estatal, que usted también pertenece como dirigente. ¿Algo más que quiere usted agregar? Invitar a los productores a que se sigan acercando a la Junta Local, que estén atentos, que al final de todo esto no tendríamos el éxito que se está teniendo si no contamos con la participación firme y decidida del grueso de los productores de cítricos de Álamo, de manera principal. Pues, ingeniero, gracias por toda la información que da a conocer al teleauditorio. Que tenga usted excelente tarde. Muchísimas gracias, Cheo. Gracias.